encuentra a su madre. Los brazos de María no pueden ya arrancar a su hijo de las cadenas mortales con que el sistema de su nación le apresa. Pero María sale a su encuentro. La madre, cuando no puede liberar al hijo, sale al encuentro de su pasión y le acompaña, dolorosa con su amor, siempre fiel, para sostenerle con su fortaleza e impedir que sucumba en su misión. Las madres de los pobres le salen a su encuentro. Hay muchos pobres, jóvenes especialmente, con la cruz del desespero encima, en caminos de muerte prematura, alcoholismo, drogadicción, prostitución, sida, delincuencia, cárceles, y los hijos con su cruz a cuesta siguen encontrando a las madres cercanas a su dolor, con todo su amor tan quebrantado como entero. No pueden quitar a sus hijos la cruz de encima, pero los sostienen en el camino con su cariñosa mirada, con su presencia silenciosa, con su oración llena de lágrimas y de confianza. María es la mujer del encuentro. Ella va en busca, quiere verlo, estar a su lado, sale a su encuentro. Y así nos ceñimos al papel de una verdadera madre, aquella que siempre va al encuentro de su hijo, de su hija. Una madre que no puede quedarse estática ante el sufrimiento. Una madre que es capaz de enfrentar todo tipo de desafíos para estar cerca de quien más ama. María es el verdadero ejemplo de la denuncia, sin violencia. Es la mujer que va al encuentro de quien sufre, de quien está solo, de quien está triste. María no se queda callada, no se esconde. Con su presencia denuncia el dolor de su hijo y asimismo denuncia el mal social. Quiero recordar el dolor de tantas madres que sufren en silencio ver a sus hijos caer en la tentación del mal. Por tentación del mal me refiero a aquello que bloquea la inteligencia, controla los sentidos y destruye la vida. Sin ir más lejos, nuestro pueblo de Castro tiene dentro el mal de las drogas, un veneno maligno que esclaviza sobre todo a la juventud, controla sus emociones y engaña sus sentidos. Esta es una realidad de la que se habla en pequeños grupos y en voz baja, pero que públicamente aún no despegamos para intentar detener lo que ahora parece un mal menor, pero que se nos puede convertir en un arma mortal. Como la Virgen María, debemos armarnos de valor y hacer manifestaciones públicas para que aquellos que negocian con el veneno de las drogas cambien de conducta, valoren la dignidad del ser humano de tal manera que respeten la convivencia sana y fraterna de nuestro pueblo de Castro. Castro cuenta con unos jóvenes maravillosos a quienes admiro. La mayoría son jóvenes sin maldad, jóvenes que saben distinguir entre el bien y el mal, pero aún así debemos estar alerta y con la lámpara encendida. Jóvenes, un amigo que te ofrezca drogas no es en realidad un amigo, es un ladrón disfrazado de amigo. Es un ladrón porque todo te está robando tu libertad, te está robando tu dignidad, te está haciendo esclavo de un vicio, te está destruyendo a ti, a tu familia y a quienes te aman. Jóvenes, como Jesús vio en los ojos de su madre tanto dolor, por favor, fijaros vosotros en el dolor de papá y mamá, que sufren y muchas veces por evitar entrar en discusiones con vosotros, con vosotras, prefieren callar y sufrir en silencio. Padres, madres, como la Virgen María, salid todos los días al encuentro de vuestros hijos e hijas. Miradlos a los ojos con amor, hazles sentir cada día vuestra ternura y afecto. No les dejéis solos, salid a su encuentro,
que se sientan amados, consolados, entendidos, aceptados y confiados en vosotros. En el rostro de María encontramos en efecto la ternura, el amor, la misericordia y la cercanía de Dios. En ella vemos reflejado el mensaje esencial de Cristo, que María Virgen, pura y sin mancha, sea para nosotros escuela de fe, destinada a guiarnos y a fortalecernos en el camino que nos lleva al encuentro con Cristo. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu Santa Cruz redimiste al mundo.